Antes que nada, quería primero agradecer al TEC y a la Cátedra Alfonso Reyes la amabilidad que han tenido al invitarme a impartir esta conferencia hoy aquí. Pero antes de empezar, quería pedir una doble disculpa. La primera es que yo siempre preparo un texto, pero siempre prefiero, si el auditorio es reducido y se siente uno en familia, como es el caso, improvisar, charlar y luego dedicar tiempo al intercambio de preguntas y respuestas, porque creo que realmente al final su interés se va a mostrar en lo que ustedes pregunten y seguramente van a tener más atención y más interés en lo que ustedes pregunten que lo que yo les pueda contar. Entonces, la primera disculpa es porque anoche tuve una pequeña intoxicación alimentaria, con lo cual, como los tenores que piden perdón antes de empezar el espectáculo por no poder rendir a plenitud, les pido disculpas porque voy a tener que leer el texto en vez de improvisar como era mi intención, ¿no? Sí les prometo, en un futuro próximo, si la Cátedra Alfonso Reyes tiene a bien, el año que viene o el otro, volver en plenitud de condiciones para tener un encuentro un poco más distendido que este. Un viernes de noviembre pasado, volé de Londres a Madrid con un CD en el bolsillo interior de mi chaqueta que contenía 250.000 documentos del Departamento de Estado. De las reuniones y conversaciones telefónicas que había yo mantenido en los días anteriores con Julian Assange, el fundador de Wikileaks, me había hecho ya una idea muy aproximada de su contenido. Pero solo después de la primera sesión conjunta de trabajo con los otros cuatro medios internacionales con los que el país compartía los cables secretos, fue cuando comencé a calibrar en profundidad las consecuencias que la publicación de aquel material conllevaba, especialmente para el aparato diplomático de Estados Unidos, para la credibilidad y la buena imagen de su gobierno, para la reputación de no pocos gobiernos occidentales, entre ellos el de España y los de muchos países a lo largo y ancho de América Latina, así como la de algunos regímenes más o menos autocráticos, especialmente en Oriente Medio. Tampoco se me escaparon las implicaciones que la futura publicación de aquel material supondría, no solo para el periodismo en sí, sino incluso para el debate sobre las libertades en las democracias. No fueron los únicos pensamientos que me ocuparon en las escasas dos horas y media que dura el vuelo Londres-Madrid. Por debajo de todos ellos martilleaba otra cuestión. ¿Debía el país publicar aquellos documentos? ¿Debía yo, como director y responsable en última instancia de la decisión, atender los argumentos en contra que con toda seguridad se iban a formular, para empezar por parte de los gobiernos de Estados Unidos y de España, principalmente a los que, cumpliendo con nuestras propias normas deontológicas, me proponía informar con carácter previo? ¿Corría el riesgo de que el instinto del periodista, estimulado por la enormidad de las noticias y la relevancia de lo que yo intuía que guardaba aquel CD, me hiciese desechar con desdén reparos razonables? Las dudas son frecuentes entre los periodistas razonables y aún más entre los directores de periódicos. Al final suelen resolverse con fórmulas que, si bien resultan efectivas cuando uno se enfrenta a la angustia de la decisión, no suelen aportar mucho bagaje teórico. Las dos que siempre recuerdo consisten en frases de pocas palabras. La primera, que se la debo a Augusto del Cader, un viejo maestro del país, sostiene que, en caso de duda, haz periodismo. Admitirán ustedes que resulta atractiva, pero que no le dota a uno de mucho argumento o de mucho artefacto argumentativo, digamos. La segunda, de origen anglosajón, es más simple y desde luego goza de la ventaja de ser también bastante más resolutiva. Publish and be damned. Que en inglés, que en tierras de más tradición católica, como España y México, supongo que podríamos traducir como publica la noticia y que sea lo que Dios quiera. Dejando de lado las bromas, no era ese el ánimo que me embargaba aquel día. En un momento traté de imaginarme las razones que debía sopesar cuidadosamente antes de tomar una decisión y concluí que se podían agrupar en dos apartados, toda vez que hubiésemos concluido con certeza que los documentos eran verdaderos, lo que no planteó problema alguno. Un apartado primero versaría sobre la seguridad nacional y el riesgo que la publicación de los papeles de Wikileaks podía suponer para la vida
o para la integridad física de determinadas personas, entre las que se encontraban los informantes o colaboradores de las embajadas de Estados Unidos en aquellos países en los que no rige el Estado de Derecho o en los que está en vigor la pena de muerte. La segunda consideración tenía que ver con la relevancia de los documentos en sí, puesto que nada justificaría la publicación de cables secretos, cuyo origen y procedencia yo ignoraba, sin que mediara un claro e innegable interés público por su difusión. Yo no sabía entonces, ni sé con certeza ahora, cómo esos cables habían llegado a manos de Assange, pero no se necesita mucha imaginación para entender que no los había encontrado olvidados por alguien en un parque en Zúrich. Desde luego, la atmósfera de película del agente secreto Jason Bourne, que todos ustedes conocen, que impregnaba todo el proyecto, excluía esta última posibilidad con total rotundidad. Vayamos con la primera objeción. Publicar informaciones confidenciales o reservadas, de las que, por experiencia, sabe uno de antemano que las consecuencias de tipo político, económico o social exceden de lo habitual, plantea siempre dilemas de todo tipo, especialmente si se trata de documentos de los que se pueda aducir, con razón o sin ella, que suponen un riesgo para la seguridad nacional. Ese es el argumento favorito de todos los gobiernos. Max Frenkel, un antiguo director de New York Times, explicó en sus memorias que la mayoría de las veces que alguien del gobierno adujo razones de seguridad nacional para pedirle que no publicase una noticia, detrás no había más motivos que tratar de encubrir la incompetencia, la negligencia o el dolo de la administración. Tomar la decisión, finalmente, de publicar este tipo de informaciones pone a prueba más de un límite moral y, naturalmente, tantea casi siempre los perímetros de determinadas normas legales. La mayoría de las veces que he recurrido a los abogados del periódico sobre la conveniencia o no de publicar una información, la respuesta ha sido siempre negativa. Hay ocasiones, efectivamente, en que la publicación puede ser irresponsable y, desde luego, siempre produce cierta incomodidad en la relación entre los periodistas y el poder o entre el periodista y los poderes. Los papeles secretos del Departamento de Estado que obtuvimos de Wikileaks no supusieron, por ello, excepción alguna a esta regla. Y después de la experiencia, comparto más que nunca la reflexión de Max Frenkel a la que me he referido antes. Los esfuerzos para que no se publicasen los documentos en cuestión perseguían, sobre todo, mantener ocultos hechos que no ponían en riesgo más que la carrera política o la estatura moral de muchos políticos que sostuvieron en privado, ante diplomáticos estadounidenses, opiniones contrarias a aquellas que mantenían en público, en la creencia de que su doble moral no corría riesgo alguno de acabar en las primeras páginas de 5 periódicos de alcance internacional. Como escribí en un artículo en el que defendí precisamente estos argumentos tras la publicación de los papeles de Wikileaks, yo era consciente de que dar a conocer esta información, pese a las objeciones que los gobiernos, supuso correr determinados riesgos. Pero al mismo tiempo, era impensable que hubiésemos escamoteado a los lectores del país, en España y en América, el relato detallado de lo que nuestros gobiernos, así como el de Estados Unidos, hacen en nombre suyo, en nombre de los ciudadanos, en el convencimiento de que, finalmente, la información redundará siempre en un ciudadano más comprometido con la democracia. Y precisamente en una democracia, los periódicos debemos permanecer fieles a las muchas obligaciones éticas que nos comprometen. Un profundo sentido de la responsabilidad, de la veracidad, del equilibrio y del compromiso honesto con los ciudadanos. En esa larga lista de obligaciones no figura tener que proteger a los gobiernos y al poder en general de revelaciones dañinas para ellos, y mucho menos de aquellas que simplemente les resulten embarazosas. Naturalmente, hacer públicos ciertos detalles concretos, instalaciones, operaciones aún en marcha, nombres o lugares puede suponer o conllevar un cierto riesgo que resulta imprescindible no minusvalorar. Y es por ello que el equipo de periodistas del país aplicó toda su capacidad profesional a asegurarnos de que ninguna de las informaciones o cables que finalmente íbamos a publicar pudiese tener la menor consecuencia negativa en este aspecto.
Escuchamos las objeciones que el Gobierno de Estados Unidos formuló al respecto. Unas veces las atendimos, la mayoría de las ocasiones las ignoramos. En cuanto a la segunda objeción, la necesidad de asegurarnos de la relevancia de las informaciones para la opinión pública, déjenme hacerles la siguiente reflexión. Quiero empezar por contar que en cuanto pusimos el asunto en conocimiento de las autoridades, éstas nos advirtieron de la grave irresponsabilidad en la que incurríamos. Todos los directores de los periódicos recibimos la advertencia de que nuestro empeño, además de poner en peligro la vida de muchas personas, acabaría con determinadas operaciones diplomáticas vitales para cimentar la lucha contra el terrorismo mundial y dañarían irreversiblemente la coalición internacional que lidera Estados Unidos, tras exponer a sus socios a situaciones tan embarazosas que dificultarían o impedirían la colaboración entre ellos. Y efectivamente, una vez que comenzó la publicación de los cables secretos, el 28 de noviembre pasado, el presidente Barack Obama tildó las filtraciones de actos deplorables y la secretaria de Estado, Hillary Clinton, utilizó esos mismos argumentos durante su primera comparecencia ante la prensa en Washington para condenar las acciones de WikiLeaks y lamentar la decisión que, sin atender a los ruegos de su administración, finalmente habíamos tomado los responsables de los periódicos. No quiero ahora extenderme en la larga lista de extraordinarias noticias que desde aquel momento los papeles de WikiLeaks nos han permitido conocer, pero sí quiero hacer una mención expresa a las más destacadas, con la intención de fundamentar mi pretensión de que la relevancia de aquella información para la opinión pública y para el debate en una sociedad democrática justificaba de sobra su publicación. En primer lugar, supimos de las verdaderas opiniones de los líderes de muchos países árabes con respecto a Irán, sus dirigentes y sus ambiciones nucleares, lo que dejaba al descubierto el doble discurso de estos firmes aliados de Washington con respecto al régimen de los ayatolás. Al descubierto quedaban también los excesos de muchos dictadores árabes, la magnitud de las fortunas que su corrupción les había permitido acumular. Todos ellos vieron con estupefacción cómo la publicación de los despachos les dejaba en evidencia frente a sus conciudadanos, quienes descubrían con comprensible irritación opiniones, declaraciones o acciones de sus líderes que les habían sido ocultadas. Supimos también que, pese a que decenas de miles de soldados sostienen con sus esfuerzos al régimen afgano, la corrupción de este es conocida y permitida por los gobiernos occidentales. Las potencias aliadas no creen que el país sea viable a medio plazo, ni que vaya a convertirse en una democracia tampoco a medio plazo, pese a las protestas públicas en contrario. El vicepresidente afgano traslada al extranjero millones de dólares en maletines con el consentimiento de sus patrones en Occidente. Pakistán se ahoga en la corrupción. Su arsenal nuclear se encuentra en tan lamentable estado que cabe razonablemente temer por su seguridad. Su gobierno ayuda a grupos terroristas que actúan en India y también en países de Occidente. Dinero procedente de Arabia Saudí o de los Emiratos Árabes Unidos financia el terrorismo de grupos suníes. Estados Unidos se limita a advertir en privado de estas conductas a los gobiernos correspondientes sin recurrir nunca, jamás, a las denuncias públicas. Washington ordenó espiar a varios países en la ONU, así como a su secretario general. Conocimos también la opinión, fundamentada o no, de la embajada estadounidense en México sobre los esfuerzos del ejército y la policía contra el narcotráfico y el crimen organizado, así como comentarios descalificativos sobre dirigentes políticos en todo el mundo. Supimos de lo que pensaban sobre Silvio Berlusconi, la corrupción en Rusia o los ataques de la cúpula china contra Google y otras empresas estadounidenses. No quiero alargar la enumeración. Me parece que con lo que he mencionado hasta aquí, no cabe ya utilizar el argumento de la escasa relevancia pública para negar que lo auténticamente responsable, lo legal y lo imperativo para las sociedades democráticas en las que los periódicos nos insertamos y con cuyo impulso y progreso nos sentimos comprometidos, era dar a conocer los papeles de WikiLeaks. Revelar lo oculto, mostrar lo que el poder no quiere que se conozca, constituye la esencia del periodismo comprometido y la razón que justifica nuestro trabajo y aún nuestra existencia. Pero no quiero quedarme ahí.
Quiero sobre todo hablaros de las enseñanzas y las consecuencias del caso Wikileaks, de las implicaciones éticas y periodísticas que podemos extraer sobre el funcionamiento de los sistemas democráticos en nuestras sociedades. Argumentar en contra de la publicación de los cables de Wikileaks no resulta inocuo. Conviene que sepamos que forma parte de una estrategia general, más antigua que Wikileaks, que busca producir agujeros en el tejido de la democracia, aprovechando para ello que los periódicos están también perdiendo el papel central que tuvieron antaño en la formación de la opinión pública. Una estrategia que lleva a ciertos políticos, en la medida en la que pueden o se les permite, a tratar de ignorar a la prensa. O para ser más precisos, a tratar de ignorar a la prensa escrita, a los periodistas que escriben en los periódicos, a quienes o no se les contesta o se les responde con explicaciones extemporáneas. Se ignora así, de forma deliberada, que es a los ciudadanos a los que verdaderamente se dirige este desprecio. Y se esquiva así también una regla básica, que en las democracias el poder debe responder cada día ante la opinión pública. Al menos, y esa es su obligación, a la parte de la opinión pública que les interroga. Quiero insistir hoy aquí en que, frente a esa deriva antidemocrática, los periódicos y los periodistas seguimos disponiendo de las mejores armas para librar la batalla contra la marea populista que trata de acallar las voces críticas que se rebelan contra el ejercicio ilegítimo del poder. Y quiero también recordar aquí que se trata de una batalla que los periodistas estamos obligados a librar. Para ello disponemos, en primer lugar, de la capacidad de investigar, de recomponer con paciencia unos hechos que alguien con poder, ya sea en los gobiernos, en las empresas o en otras instituciones, tratan de mantener ocultos a los votantes, a los accionistas de las empresas, a los lectores. En definitiva, a los ciudadanos. Disponemos también de otro arma fundamental, la capacidad de poner en contexto y de explicar con claridad los hechos. Disponemos de espacio para construir un relato todo lo detallado que resulte necesario para su correcta comprensión. Wittgenstein sostenía que lo que se puede decir claramente. Y yo añadiría, se debe decir claramente. Mientras exista la democracia y existan ciudadanos comprometidos con ella, seguirá habiendo demanda de información seria, rigurosa y de calidad. Ciertamente, nada de lo anterior resulta fácil. Los periodistas no tenemos capacidad de exigir documentos como puedan hacerlo los jueces, el Ministerio Público o las instituciones emanadas de la soberanía popular. No somos fiscales y no somos policías. Lo que quiere decir que básicamente conseguimos las historias que publicamos a base de convencer a nuestras fuentes de que arriesguen su puesto de trabajo o incluso de que arriesguen algo más. De probar la justicia de Estados Unidos que el joven soldado Bradley Manning, que permanece detenido en condiciones inaceptables en una base militar en Virginia, es el responsable de las filtraciones de Wikileaks, las consecuencias para él pueden ser extremadamente graves. Y finalmente, permítanme un apunte sobre periodismo y dinero. El periodismo de calidad, el periodismo de investigación, resulta caro porque es intensivo en mano de obra muy cualificada. Se necesitan empresas solventes que sepan colocar el proyecto periodístico en el corazón del negocio. Y se necesitan cuentas de resultados saneadas para pagar todo lo anterior. Para asegurar la independencia de los periódicos, para asegurar la independencia de los periodistas y para poder resistir las presiones de todo tipo que semejante tarea conlleva de forma irremediable. Quiero hacer énfasis en esto último. Sé que cuando uno es joven, como los estudiantes de periodismo que hoy estáis aquí sentados, no resulta muy popular escuchar un sermón sobre lo que debe ganar un periódico, una radio o una televisión. Y que tiende uno a pensar, yo creo que un poco ingenuamente, que basta con hacer buen periodismo o un periodismo valiente, porque el resto vendrá por añadidura, como se afirma en los evangelios. Nada más lejos de la realidad. Y cumpliría yo hoy mal mi obligación como periodista si no fuera honesto con ustedes en la exposición de este asunto que es fundamental para el futuro del periodismo. La conclusión última de esta reflexión sobre ética y periodismo no puede ser otra. Resulta imprescindible defender la democracia, como dice Norberto Bobbio, aun cuando ésta sea corrupta o ineficiente. Y permítanme citar también a un eminente jurista de origen alemán, Max Rheinstein,
De todos los controles de la actividad judicial, dice Rammstein, el de la opinión pública se encuentra entre los más efectivos. Como periodista, no puedo estar más de acuerdo. Pero yo añadiría, de todos los controles de la actividad política, el de la opinión pública se encuentra entre los más efectivos. Esa es la razón por la que los intentos de debilitar el escrutinio de la prensa hasta acabar con él o convertirlo en una parodia inservible e ineficaz ante los ciudadanos deben ser denunciados y resistidos con firmeza. El periodismo de investigación que los pone al descubierto nos muestra el papel central que los periódicos todavía juegan en la conformación de un sistema democrático avanzado. Seguir defendiendo hoy ese papel es un imperativo moral. Convendrán conmigo en que la fuerza contenida en el concepto de periodismo de investigación sigue movilizando a las sociedades y a los individuos, a los mejores de ellos, en cualquier caso, en defensa no solo de los derechos constitucionales, las libertades y la independencia de la prensa, sino también de una idea que se ha establecido ya con rotundidad. Los ciudadanos perciben que el periodismo constituye ciertamente un poder en los estados modernos, pero también consideran de forma irreversible en estos inicios del siglo XXI que constituye o debería constituir en igual grado un servicio moral a la sociedad. Para ello deben respetarse unos principios básicos que yo siempre recomiendo seguir fielmente a los jóvenes periodistas o en su caso de ustedes a los estudiantes de periodismo. No cejen nunca en la defensa de un periodismo que se base en la verificación de los hechos, de todos los hechos. Si su madre les dice que les quiere, compruébenlo. Yo sé que este es un principio muy conocido del periodismo anglosajón y también sé que nuestras madres en España y en México nos quieren mucho a todos nosotros, aún así compruébenlo. No practiquen un periodismo que retuerza los datos hasta que se ajusten a las opiniones o a los prejuicios previos. Los datos son siempre más tozudos que las opiniones. Mantengan siempre la independencia de los partidos políticos, de las instituciones y de las empresas. No trabajan ustedes para un partido, ni para una industria, ni siquiera para un país. Hace 3 años, El País, el diario El País, publicó la transcripción de una conversación entre Aznar y Bush poco antes de invadir Irak. En ella se demostraba que la decisión de ir a la guerra estaba ya tomada antes de la correspondiente reunión del Consejo de Seguridad de la ONU. Algún miembro del gobierno, que para entonces, cuando publicamos los papeles, ya era socialista, es decir, tras la derrota de Aznar en las elecciones, me reprochó que El País le hacía un flaco favor a España, pues a partir de entonces sus diplomáticos iban a estar siempre bajo sospecha en todo el mundo de que podían filtrar conversaciones reservadas. Eso naturalmente fue antes de Wikileaks. Ahora cualquier diplomático sabe con certeza que sus confidencias acabarán en las primeras páginas de los periódicos. Cuidar de las relaciones diplomáticas es tarea de los diplomáticos y gobernar de los gobiernos. La tarea de los periódicos es otra. No lo olviden ustedes nunca. No cedan a la tentación de tener una agenda oculta. Su único interés debe ser servir a los lectores. Apliquen al máximo posible el principio de transparencia. Esfuércense en explicar lo que saben y cómo lo saben. Y nunca, nunca crean a los gobiernos, a ninguno de ellos, ni una palabra de lo que digan. Observen siempre con desconfianza todo lo que hagan. Son pocos consejos, pero son fundamentales y desde luego no soy yo el autor. Esto es lo que en la profesión durante décadas se ha considerado el credo fundamental del oficio. La crisis actual, que debilita a los periódicos como eje sobre el que se ha articulado durante décadas la opinión pública y la deriva antidemocrática de ciertos políticos, están produciendo agujeros en la sociedad. No conviene menospreciar la posibilidad de que, finalmente, los poderes de la propaganda y la antipolítica se cuelen por esos agujeros y logren un enorme triunfo. Mi intención en esta charla ha sido dejar claro, en cualquier caso, que la capacidad de combate del periodismo de investigación, del buen periodismo, del periodismo que mantiene el espíritu de resistencia frente a todos los poderes, del periodismo comprometido con la ética, sigue siendo de enorme utilidad
a los ciudadanos y a la democracia. Espero que también les pueda resultar de utilidad a ustedes. Muchas gracias. Bueno, y visto que he superado aparentemente el primer tercio de la corrida, pues yo creo que podemos empezar con las preguntas y respuestas hasta donde aguantemos. Adelante. Mi nombre es Rebeca Turriza, próxima egresada de periodismo. Mi primera, pues no pregunta, mi petición sería un consejo o un mensaje de motivación para los próximos egresados o próximos estudiantes de periodismo, tomando en cuenta que en nuestro país ser periodista podría ser pues un peligro para la integridad física. Naturalmente todo lo que he dicho aquí yo creo que se aplica con mayor grado todavía al periodismo en México. Algunos directores de periódicos en otras zonas del mundo, ahora que han comenzado a recibir los papeles de Wikileaks, me han llamado para recabar mi experiencia, para preguntarme cómo habíamos afrontado las cuestiones legales, qué tipo de riesgos habíamos asumido. Y cuando yo comenzaba a explicarles todo el proceso interno en el diario El País, me daba cuenta, en muchas ocasiones, de que vivíamos en galaxias distintas. De repente, eran directores de periódicos de países en los que uno no está protegido constitucionalmente a la hora de publicar informes secretos, o países en los que el director teme tanto a los poderes del Estado como a las mafias organizadas. Por tanto, sé lo difícil que resulta ejercer el periodismo en México. Y déjenme decirles una cosa antes. Los problemas del periodismo, de ejercer el periodismo en México en libertad, cabe atribuirlos directamente al Estado mexicano. El Estado mexicano es el que tiene la obligación de garantizar el monopolio legítimo de la violencia. Y, por tanto, es el responsable último de garantizarles a ustedes la seguridad en su trabajo. Lo único que puedo decir es que deben ustedes no abandonar nunca estos principios y, sobre todo, tomar conciencia de que unidos sean ustedes capaces de hacer frente a los peligros en mejores condiciones que si lo afrontan en un estado de desunión. Hay reflexiones interesantes, importantes, de lo sucedido en Colombia y de la actitud que los periódicos tomaron en los momentos más complicados de la violencia, que seguramente pueden ser aplicados en México. Y el único consejo que puedo darles es, además de ánimo y de que empuñen siempre la valentía moral de hacer buen periodismo, que busquen la unidad. Para empezar, que busquen la unidad entre los periodistas y que busquen la unidad entre los periódicos y que busquen la unidad entre las empresas periodísticas para hacer frente a los retos. Sé que es poco ayuda, pero en mi mano no hay más. Y desde luego tengan la confianza que desde el diario El País siempre seguiremos apoyando en eso. Buenos días, señor. ¿Cómo está? Para preguntarle, aquí muchas veces los medios de comunicación sirven como plataforma de difusión para los grupos delictivos. En el caso de ustedes del país, tal vez no es comparativo, pero en el caso de ETA, cuando se vuelven a presentar casos terroristas, ¿qué hacen ustedes como medio? ¿Detienen la información para no darles difusión o qué decisión toman ustedes? No, ese fue un debate que efectivamente la sociedad española afrontó muy temprano, yo creo que a principios de los 80, y que fue muy agitado. Y efectivamente, la pregunta siempre es, cuando ETA asesina a alguien, lo que busca es naturalmente magnificar el ejemplo de su acto, aterrorizar a los ciudadanos, que naturalmente han de conocer lo que ha sucedido, y chantajear así a la sociedad y al gobierno. Entonces el debate era, ¿no estamos ayudando los objetivos de los terroristas si contamos lo que está sucediendo?
Ese fue un debate muy enconado durante muchos años. No voy a entrar ahora en las disquisiciones finales, pero el resultado último fue que los periódicos decidimos que había que contar aquello, que había que denunciar la barbaridad, que había que señalar la barbarie, había que detallar el horror, y que la verdad contada, enarbolada, el horror mostrado, al final les iba a debilitar más que si entre todos escondíamos la cabeza debajo del ala y pretendíamos que lo que estaban haciendo no sucedía. Y creo que la sociedad española ha avanzado en ese sentido, nos ha tomado 15, 20 años, pero hace ya muchos años que la defensa de los violentos es patrimonio solo de un reducido grupo de exaltados, absolutamente al margen de las líneas centrales de la sociedad. Y creo que los periódicos hemos jugado un papel positivo en eso, siempre desde la posición de contar las cosas, de explicar el horror, de colocar a los bárbaros frente a las consecuencias de su barbarie. Yo quería preguntarle cuál es la relación que tiene ahorita con el gobierno español. Muchas veces vemos, por ejemplo, en películas que hay negociaciones, que hay llamadas, pero bueno, no lo conocemos realmente. Supongo que ustedes sabían cuando el gobierno les pidió que no publicaran los cables, que la relación iba a cambiar, pero también pues es una relación que tiene que haber. El gobierno tiene que convocar a los medios para informarles ciertas cosas. ¿Cómo es ahorita esa relación? ¿Es ríspida o es un tanto hipócrita? ¿Cómo es? Bueno, es para empezar, es. Es decir, que luego uno descubre que por muchas cosas que publique, las relaciones no se rompen nunca, ¿no? Y el mero hecho de que sea, tiene otra implicación. Es profesional. Como he dicho antes, un gobierno que intenta callar a los periódicos es un mal gobierno, es un gobierno que no responde a los legítimos intereses de los ciudadanos. Y también has preguntado, ¿es ríspida? Sí, es ríspida, pero siempre es ríspida. Si los periódicos hacen bien su trabajo, la relación con el poder, sea un gobierno, sea un sindicato, sea una empresa, sea un obispo, sea cualquier cosa, la relación siempre es ríspida. Las relaciones entre los periódicos y el poder, las relaciones son siempre tensas. Si uno es muy amigo de los poderes, está haciendo mal periodismo. No digo que haya que, no se rompen, se sigue hablando, nos seguimos viendo, ellos siguen, bueno, tratando de presentar sus puntos de vista. Es muy curioso porque siempre que en los periódicos hemos dicho que Estados Unidos presionaba o que Estados Unidos hacía lobby para conseguir determinados objetivos, yo cuando he hablado en privado con diplomáticos estadounidenses, siempre me han dicho, es que no, esto que dicen ustedes de que Estados Unidos presiona, nosotros no presionamos, y decían en inglés, we just advance our interests, simplemente presentamos, avanzamos nuestros intereses. Bueno, eso es lo que hacen los gobiernos, y eso es legítimo. Y es legítimo, y es obligado, y es necesario por nuestra parte resistir esas presiones. Y ambos sabemos a qué papel jugamos, y ambos respetamos los límites, y por tanto la relación es profesional. Finalmente, es profesional y por tanto es ríspida. Entonces, no se han roto los cables. Hola, buenos días. Me llamó la atención el punto que tocó sobre que para un periodismo de calidad se necesita dinero. Y pues sabemos que aquí en México la mayoría de los medios de comunicación y especialmente los periódicos, pues los salarios son muy bajos para los reporteros. Entonces quiero preguntarle, pues en el caso de su diario, ¿cómo han manejado esta situación? ¿Cómo es el pago a los periodistas? ¿Cuánto es exactamente? O sea, si quiere dar el dato, no estaría mal, pero, ¿cómo han manejado esta situación? La escala salarial, bueno, yo estoy de acuerdo en que con salarios bajos, con precariedad en el oficio, con escasa formación, resulta difícil hacer buenos periódicos. Los periódicos los hacen los periodistas, no las hacen las empresas. Las empresas tienen que asegurarse de la viabilidad
económica del conjunto, pero son los periodistas los que hacen los periódicos. Y efectivamente, malas condiciones laborales, bajos salarios, precariedad, no hacen más que complicar la tarea de hacer un buen periódico, complicar la tarea de mantener y atraer talento. Yo creo que el periodismo tiene que estar bien retribuido, porque si no, uno no atrae talento. Si uno piensa que por seguir su vocación, su legítima vocación profesional, se tiene que ver condenado a una vida de precariedad y de bajos salarios, al final puedo, desde un punto de vista humano, comprender que se abandone esa vocación. Y por tanto, nos resultará muy difícil a los periódicos atraer el talento que necesitamos para hacer buenos periódicos. ¿Cómo se compatibiliza eso con la solidez de la empresa y con la viabilidad económica? Es tarea de los que hacen la empresa, de los que construyen las empresas periodísticas. Por eso, en el discurso he hecho referencia a que necesitamos empresas solventes, que sepan gestionar con profesionalidad la parte de la empresa, pero que coloquen el corazón periodístico o la tarea periodística, el oficio, en el corazón de la empresa y que sepan respetar lo que debe ser campo de decisión solo de los periodistas. Si quieres entrar al detalle, bueno, ¿cómo hace el país? El país paga salarios muy elevados. Yo ahora igual me equivoco, pero el salario medio o el coste medio para la empresa, porque ahí hay que contar impuestos, bueno, la seguridad social, en fin, otros costes salariales, pero el coste medio para la empresa de un periodista en el país puede rondar los 78.000 euros, no sé cuánto va a ser esto en dólares, pero más de 80.000 dólares, y el salario de entrada, ahora mismo, el salario de entrada de un periodista o de un becario de segundo año, digamos, la primera puerta de entrada puede rondar los 34.000 o 35.000 euros. Son salarios elevados y son salarios que nos está costando mantener en la actual situación de crisis económica. Y para sostenerlos, para sostener a la plantilla, estamos haciendo muchos esfuerzos. Hemos recortado gastos, hemos recortado papel, hemos recortado agua mineral, hemos recortado todo lo que humanamente y profesionalmente hemos considerado que teníamos que recortar sin afectar al núcleo principal. No hemos reducido la plantilla de forma traumática, no ha habido despidos, no hemos reducido el número de corresponsales ni de corresponsalías y hemos procurado no afectar a la calidad del producto. Pero efectivamente esa pregunta es fundamental y va a ser cada vez más crucial en los próximos años, porque la crisis nos está llevando a todos a, en fin, por senderos que bordean el precipicio, en algunos casos el país, por su volumen y por la buena gestión de la parte empresarial, ha vadeado bien esos peligros y no hemos entrado en ningún momento de los últimos años en pérdidas, pero es un factor que cada vez nos preocupa más. Y mi preocupación es que si los periódicos entran en crisis económica, si tienen pérdidas continuas, si tienen cada vez más dificultad en financiarse, lo que va a sufrir al final va a ser la independencia. Y lo que la condición sine qua non, luego uno puede actuar bien o mal según su conciencia, pero la condición sine qua non, la condición imprescindible para poder ser independientes es ser solventes financieramente. Si un periódico no gana dinero, si un periódico no es solvente desde el punto de vista económico, si su cuenta de resultados no está saneada, es más fácil que caiga presa de los poderes, de los gobiernos, de las presiones, de las empresas, de los anunciantes, que si es muy solvente económicamente. Es una ecuación muy difícil de ajustar, porque en medio de todo eso también están los salarios de los periodistas, pero ese es el arte de hacer un buen periódico, ese es el arte de hacer una buena empresa periodística, ser capaz de conjuntar de forma armoniosa todos esos factores. Yo sé que en México esto es especialmente difícil, pero esa es la receta para salir adelante. Dos cuestiones. La primera sería con respecto a Wikileaks. ¿Hasta qué punto, siendo autocríticos, estos periódicos tan
prestigiosos y con tantos recursos, vaya, ¿qué tanto representa esto que cosas que ustedes pudieron haber hecho con periodismo de investigación antes de que hubiera esta filtración de los cables? ¿Y por qué hasta que Wikileaks los entrega es cuando los periódicos toman esos temas y los investigan y checan si están correctos o no? Es decir, ¿cuánto? Yo sé que muchas de las cosas eran muy confidenciales y que no había manera de que ningún periodista en el mundo los pudiera encontrar, pero quizá una buena parte de esos temas sí eran también susceptibles de haber sido descubiertos por reporteros sin tener que estar esperando que hubiera estas filtraciones, ¿no? Y la segunda cuestión es en relación a… se habla mucho de la prensa como el cuarto poder y ha insistido mucho en esta plática en esa necesidad de mantener una distancia del gobierno y de las empresas incluso y las instituciones, lo cual me parece muy, muy adecuado, pero también hoy en día y sobre todo aquí en México nos estamos planteando hasta qué punto se requiere un quinto poder que también sea capaz, que en este caso sería ciudadano, que también pueda en ocasiones supervisar lo que están haciendo los medios, porque llega a haber ciertos excesos de manejo. Ahorita estamos viendo en México en las elecciones y en otros temas cómo las grandes corporaciones de medios están teniendo el sartén por el mango y no tienen ningún, lo que en inglés se llama accountability, ¿no? El gobierno está débil en términos de no aplicar una ley para evitar ciertos excesos que pudieran cometer, y por otro lado, no hay organismos ciudadanos o consejos o algún otro tipo de mecanismo que pueda también poner de pronto en evidencia lo que los medios están haciendo equivocadamente. Bueno, la primera cuestión, efectivamente ellos tuvieron los papeles y nosotros no, pero yo no lo vería tanto como una dicotomía entre lo que los periódicos hemos hecho o hemos dejado de hacer, sino digamos, en el eje, en un eje más antiguo, que es quién tiene los papeles. Si dejamos de lado Wikileaks, en España, en cualquier país, los periódicos compiten por las noticias, compiten por conseguir el sumario judicial secreto, compiten por conseguir el papel que prueba alguna fechoría de la administración. Y unas veces lo consiguen unos y otras veces lo conseguimos otros. Y bueno, ¿por qué yo no tengo el papel que este periódico de enfrente sí tiene? Como mucho le puedo echar una bronca al periodista que cubre esa temática, pero yo no haría un discurso de jamás de bueno, a estos les han pasado los papeles porque son buenos, porque no sé qué, y nosotros… No, es una cosa de competencia profesional. Yo creo que aquí Wikileaks ha logrado un gran scoop, Julian Assange personalmente, ¿no? A mí me hubiera encantado tenerlo, no lo tuve. Usted puede decir, no, pues eso es que no se esforzaron lo suficiente. Yo le puedo asegurar que sí que no se esforzaron lo suficiente. Pero unas veces consigue uno el premio, otras veces no lo consigue. Pero esforzarnos nos esforzamos permanentemente. Y luego, eso sí, una vez que lo tuvimos… Ahí sí desplegamos toda la capacidad que un gran periódico puede llegar a movilizar, ¿no? Yo convoqué a un grupo de casi 40 personas, traje a los corresponsales de Moscú, de Washington, de México, de Buenos Aires, de Roma, de Teherán, los traje todos a Madrid, convoqué a unos cuantos ex corresponsales, convoqué a periodistas veteranos, los reuní a los 40, les expliqué el proyecto y les entregamos el material, y ellos fueron los que empezaron a descubrir los temas y a dotarlos de contexto y a explicarlos. Y luego, por cierto, algunos de esos temas sí estaban apuntados. Yo creo que cualquier lector atento de periódicos de calidad internacionales sabía que los líderes del mundo árabe preferían que Estados Unidos pusiese freno a la carrera nuclear de Ahmadinejad que enfrentarse a la posibilidad de que exista una bomba atómica chií en Oriente Medio. Y eso estaba apuntado en muchos sitios, ¿no? Y sí nos hemos esforzado en contar eso, pero una cosa es sugerirlo y otra cosa es encontrarte con un papel
con una cita, entre comillas, en la que el rey de Arabia Saudí dice que eso era lo que le proporcionaba a los documentos ese inmenso valor. Pero no es cierto que hasta ese momento ninguno de nosotros hubiésemos ni intuido lo que ahí se contaba. Claro que sabíamos que el régimen chino está detrás de los ataques informáticos a Google o a otras empresas, o de los robos de propiedad intelectual o del espionaje. Pero una cosa es sugerirlo en una crónica, dentro de una frase subordinada, porque uno no tiene elementos, que eso lo hemos hecho, y nuestro corresponsal en Pekín ha sufrido a veces las consecuencias. Y otra cosa es encontrarse con el relato, negro sobre blanco, de que la cúpula del régimen, los 12 miembros de la comisión correspondiente del Comité Central, son, o uno de ellos en concreto es, el que ha dirigido todos los ataques contra Google. Esto es material de primera clase. Pero sí habíamos hecho aproximaciones hasta donde habíamos podido. En ese sentido, Wikileaks nos ganó la mano, sí, nos la ganó. ¿Nos hubiera gustado nosotros tener los papeles? Sí. ¿Eso se puede interpretar como un fracaso del periodismo? Yo creo que no. Creo que no. Pero, claro, es opinión de parte, es opinión interesada. En cuanto a lo del cuarto poder, yo estoy de acuerdo en que la libertad de prensa no garantiza que uno haga buen periodismo. Se puede utilizar la libertad de prensa para hacer periódicos demagógicos, corruptos y para hacer daño a la sociedad. Sucede en México, sucede en España, y yo creo que sucede. Yo siempre decía, bueno, esto es porque a lo mejor somos democracias no tan avanzadas. Y entonces mis colegas del Guardian, con los que me he tratado mucho últimamente, me dijeron, ¿cuándo fue la última vez que leíste tal periódico inglés, que no voy a citar ahora? Como diciendo, eso también sucede en Inglaterra. Y es verdad, sucede en todas partes. Entonces, ¿cuál es el remedio? Efectivamente, los ciudadanos. Yo no sé si como quinto poder, porque hay un problema de articulación de ese quinto poder, de intermediación de ese quinto poder. Entonces, ¿cómo se organiza eso? Con comités de vigilancia, de supervisión, esto también empieza a sonar mal. Con leyes de prensa, la ley de prensa las carga el diablo. La mejor ley de prensa es la que no existe. Yo creo que con el Código Civil y con el Código Penal es suficiente para regular la acción de los periódicos. Pero efectivamente, si dejamos de lado la idea de quinto poder, porque siempre sugiere que hay que articular eso de alguna manera, y eso sí me produce un poco de... La idea de fondo es correcta. Son los ciudadanos los que tienen que controlar los medios. Hay un mecanismo habitual en las sociedades de mercado, que es el mercado. Los buenos periódicos salen adelante, los buenos periódicos que responden a su obligación y responden deontológicamente ante los ciudadanos son los que progresan, pero el mercado es imperfecto, lo sabemos todos, y eso puede producir situaciones de desamparo, situaciones de demagogia, situaciones de corrupción en los periódicos. Yo prefiero eso que un comité de salud nacional dirigido por el gobierno o por quién sabe quién que intente imponernos reglas y que en última instancia sirva o pueda servir para censurarnos. Sé que el trade-off es complicado y sé que es un trade-off más complicado, cada vez más complicado en función del grado de articulación democrática de cada sociedad y que eso seguramente es más complicado en México que en España y seguramente es más complicado en España que en Estados Unidos. Pero yo, honestamente, no veo otra alternativa. Bueno, acá. ¿Cuál es su opinión sobre las acusaciones de abuso sexual a Julian Assange después de la filtración de los cables? ¿Son represalias por los mismos? Bueno, yo... la contestación directa es yo no lo sé. Pero sí puedo apuntar un par de cosas. La primera cosa que quiero apuntar es que Assange va a tener que responder, mejor dicho, quienes le han acusado van a tener que probar ante un tribunal en Suecia, ante un tribunal en Europa, sus acusaciones. Yo confío en la justicia en Suecia, yo confío en la justicia en Europa en general. Por tanto, quienes le han acusado tendrán que probar eso. Si el juez o los jueces finalmente deciden que es culpable, yo voy a considerar que eso es así.
Visto lo que he visto hasta ahora, francamente me parecen acusaciones un poco endebles. Pero es un tema delicado. Yo creo que el tema de la violencia contra las mujeres, y específicamente la violencia sexual contra las mujeres, es un tema que no conviene banalizar. Por tanto, yo no voy a decir aquí que esto es un caso que le ha montado la Fiscalía sueca o dos señoras orquestadas o manipuladas por Estados Unidos para no sé qué. No lo voy a hacer por respeto a las mujeres y por el rechazo profundo que cualquier persona debe sentir respecto a la violencia contra las mujeres y específicamente la violencia sexual contra las mujeres. Lo único que puedo decir es que, como confío en la justicia en Suecia, vamos a ver si los que le han acusado son capaces de probar ante un tribunal lo que han dicho. Y por ejemplo, usted que fue ya en un segundo plano el que los difundió, ¿no teme usted también represalias o los directores de los medios más importantes que lo hicieron, bueno, de ese mismo tipo? Yo creo que esa es una de las razones, volviendo a la pregunta anterior, por la que Assange quizá buscó a 5 periódicos como The New York Times, The Guardian, El País, Spiegel y Le Monde para publicar estas noticias. En parte porque nosotros éramos capaces de proporcionarle difusión y relevancia en todo el planeta y en 1, 2, 3 lenguas distintas, o 4, inglés, alemán, francés, español, en 4. Pero también porque éramos 5 grandes organizaciones capaces conjuntamente de resistir las presiones. Supongo que conocéis los detalles. Quien primero tuvo los documentos fue The Guardian. Y The Guardian, y lo ha contado Alan Rusbridger, el director del Guardian, lo ha contado públicamente, quiero decir, llamó al director del New York Times y le ofreció compartir los papeles. En base a este argumento de juntos vamos a ser capaces de resistir mejor las presiones que con toda seguridad se van a producir. Y además, en el caso específico del Reino Unido, donde hay leyes muy estrictas y donde el Guardian temía una orden judicial que les impidiese publicar lo que tenían, mientras que Rusbridger consideraba que las leyes de Estados Unidos protegen más a la prensa y a la libertad de prensa y a la libertad de publicar en Estados Unidos, a los periódicos en Estados Unidos, que las leyes británicas a los periódicos en Gran Bretaña. Y por eso pensó que compartir esa información con el New York Times iba a dificultar que una orden judicial en Reino Unido le impidiese a él publicar los papeles. Yo creo que fue un gran gesto de honestidad profesional. Y luego volveré sobre eso. Un gran gesto de honestidad profesional porque antepuso el objetivo de dar a conocer los papeles al más mezquino de que alguien de la competencia los pudiese tener. Él corría el riesgo de que una vez entregados los papeles al New York Times, una orden judicial le impidiese a él publicarlo en el Reino Unido. Y, sin embargo, prefirió correr ese riesgo con tal de asegurarse que efectivamente los papeles se publicaban. Cuando a ese grupo nos sumamos el País, Le Monde y Spiegel, esa posibilidad de bloquear la publicación se difuminó más todavía. Yo creo que esa es un poco la razón que explica esto. Pero quiero volver, porque acabo de darme cuenta, cuando digo que Rusbridger ofreció un gran ejemplo de honestidad profesional y de valentía compartiendo esos papeles con el New York Times, creo que eso es un buen ejemplo también para la prensa en México. Ante los problemas que supone hacer periodismo en libertad por las condiciones, por la violencia, en fin, por todos los factores que complican hasta lo indecible el ejercicio libre de la profesión en este país, creo que ese es un buen ejemplo, el de poner por delante los intereses generales antes que los intereses del propio medio o de la propia empresa periodística. Creo que esa es una lección que también se puede extraer de ahí. Sí, un poco volviendo sobre el tema este de la interacción que tuvieron los 6 periódicos o 5 periódicos.
¿Había habido un antecedente de una articulación de intereses entre ustedes, los periódicos, para poder publicar algo, o es algo sin precedentes desde todo punto de vista? Yo sé que hace un mes se juntaron en Madrid, hicieron, que ustedes organizaron un foro. Entonces, ¿qué deja esto de acá para adelante en la capacidad de interacción entre estas grandes empresas periodísticas, lecciones, ¿no? A partir de esto. Y otra, respecto del país en particular, a lo mejor es una percepción individual, pero precisamente el estilo de cobertura que le dieron ustedes a la cuestión de Wikileaks, siento desde mi percepción que los posicionó en todo el mundo de habla hispana sobre la cobertura de este tipo de cuestiones. ¿Les ha dado ventajas comparativas, por ejemplo, no sé, el número de clics sobre otros eventos internacionales que se derivaron desde ahí? Por ejemplo, toda la cobertura del movimiento en el mundo árabe y ahora más recientemente el tema del terremoto en Japón. A ver, la primera, efectivamente, yo creo que es una colaboración entre cinco grandes organizaciones periodísticas internacionales sin precedentes. Yo no recuerdo que haya existido nada similar, no solo entre nosotros, que naturalmente sé que no, sino ni siquiera comparable, ¿no?, con otros periódicos o con otros medios, ¿no? O sea, que yo creo que sí fue un primer precedente mundial, ¿no? Y sí ha dejado algo, ha dejado muchas cosas. Yo creo que ha dejado, lo explicaba también Rasbridger en el encuentro precisamente que tuvimos en Madrid. Nos hemos conocido más, nos hemos apreciado más y hemos descubierto que juntos somos capaces de hacer cosas mejores y más interesantes para nuestros lectores que por separado, algunas cosas. Y efectivamente seguimos colaborando ahora mismo, intentamos poner en común recursos cuando estalló la crisis árabe, era complicado por el tema del idioma, aunque hicimos algo en internet y en Twitter, y ahora mismo, por ejemplo, hemos emprendido una serie que durará varias semanas de radiografías, de radiografía de Europa, de países de Europa, en la que volvemos a colaborar. O sea, que ha dejado un pozo y ha dejado una simiente de colaboración. Y luego, la segunda pregunta, naturalmente, nos dio la página web del país durante aquellos días se disparó, tuvimos muchísimas entradas y eso nos elevó, digamos, el suelo del número de visitas que se ha mantenido, ¿no? O sea, no en los picos máximos, naturalmente, pero sí por encima de que estábamos antes. Y eso, naturalmente, lo estamos capitalizando ahora con la cobertura del mundo árabe, que creo que es muy amplia y muy sólida, y lo que está sucediendo en Japón nos ha permitido volver a tener grandes afluencias de tráfico, pero porque ya partíamos también de un suelo que había remontado mucho con Wikileaks. La última pregunta, si no les importa. Buenos días. Hablando del país como un medio que tiene bastante credibilidad a nivel internacional, ¿qué sugerencia podría dar o qué es lo que usted podría ver para superar el reto que enfrenta los nuevos periodistas en México ante el legado que tienen de medios de comunicación que están prostituidos en sus intereses al Estado? O ya sea a fines particulares, como lo que estamos viendo actualmente. El único consejo que puedo daros es que no cejéis nunca en el empeño. Sois vosotros, son ustedes, los jóvenes, los que tienen que cambiar esto desde la base. Y eso se puede cambiar desde la base. No es comparable, no voy a establecer comparaciones. Pero nosotros tenemos nuestra propia historia de una prensa, bueno, que colaboró con una dictadura, ¿no? Y fueron los periodistas jóvenes durante la transición los que cambiaron eso, excepto un periódico, por otra parte, que ya ha superado los 100 años en Madrid. Ningún periódico de los que se editaba antes de la muerte de Franco sobrevive hoy en día. Y eso es porque, primero, los periodistas desde dentro de las organizaciones y luego también los ciudadanos con sus elecciones hicieron cambiar todo eso. Para nada es comparable la situación en México. Hay otra situación que es insatisfactoria, por lo que os escucho, y que sé que es insatisfactoria.
pero sois vosotros los que tenéis que luchar por cambiar eso, desde abajo, sin desfallecer. Sois muy jóvenes todavía, sin desfallecer. Las cosas mejoran cuando uno se empeña. Yo conozco este país desde hace mucho, llegué por primera vez en el 94 como periodista y he visto cómo ha evolucionado y he visto cómo las instituciones se han ido fortaleciendo. Es verdad que más a nivel federal que a nivel estatal a veces, ¿no? Pero he visto nacer instituciones y consolidarse maneras de hacer política, incluso maneras de hacer periodismo que antes no existían. Y eso me da optimismo. Sé que cuando uno está en la batalla diaria, a veces tiene la tentación de rendirse al desánimo. No rindáis nunca. Las cosas se pueden cambiar, pero hay que cambiarlas desde abajo. Las tenéis que cambiar vosotros. Aquí ya, y la última, por favor. Ah, ¿no? Estupendo. Muchísimas gracias a todos, de verdad.